resistencia iraní jamás ha sido una organización terrorista y que si fue clasificada por los gobiernos así, fue por cuestiones estrictamente políticas que nada tenían que ver con la realidad ni con la justicia. Hemos de pensar que la historia de la resistencia iraní es una historia larga, llena de sacrificio y pavimentada por el dolor. Yo creo que esto es algo a tener muy, muy presente. Cada año yo tengo el placer y el honor de asistir al gran encuentro, a la gran reunión de la oposición iraní en el exilio a nivel mundial que se celebra en París. Yo allí he estado con líderes mundiales de muchísimos países y de muchísimas procedencias políticas apoyando a la resistencia iraní. Y allí se reúnen 50.000, 60.000, 70.000, en la última ocasión 100.000 o más de 100.000 iraníes procedentes de todo el mundo para apoyar al movimiento de la resistencia. A veces cuando se dice que la señora Rajavi preside un grupo pequeño, insignificante, marginal, claro, yo es que me muero de risa porque, a ver qué partido político en Europa reúne a 100.000 personas en un estadio. O sea, a ver cuántos hay. Muy pocos o casi ninguno. Es decir, que por consiguiente estamos hablando de un movimiento de amplísima dimensión social, con gente desde lo más humilde a lo más relevante, con mujeres, con hombres que están dispersos por el mundo. Una de las más importantes que podemos hacer es conseguir que la situación en Irán cambie. Es una prioridad estratégica, es una prioridad moral y sin duda alguna es una prioridad política. Entonces, los gobiernos tienen que reflexionar muy seriamente sobre sus políticas en este tema. Porque vamos a ver, la famosa realpolitik, es decir, la política del pragmatismo, sin duda alguna existe y no seré yo quien la niegue, pero hay unos límites. Es decir, hay unos límites. Porque, ¿qué intereses empresariales o políticos pueden justificar la tortura, la opresión, el desprecio por millones y millones de seres humanos inocentes? ¿Qué interés político, empresarial o económico puede ser compatible con los asesinatos en masa, con las ejecuciones sin juicio, con las torturas más horribles en esas oscuras celdas de las prisiones de la policía secreta iraní que tienen lugar todos los días? Seamos descarnadamente pragmáticos. ¿Hay algo más importante que la paz y la estabilidad del mundo para que la economía prospere? ¿Hay algo que en términos prácticos sea más importante que eliminar la peor amenaza a la estabilidad y a la paz mundial que existe hoy en el mundo y que está en Irán? ¿O que fomenta el terrorismo en todos los rincones del planeta que puede? Es decir, ¿hay algo en términos prácticos más importante que neutralizar que un régimen de estas características tenga armamento nuclear? Por consiguiente, si nos situamos en el plano del ideal y de la moral, es nuestro deber. Y si nos situamos en el plano de la realidad y del pragmatismo, es de nuestro interés. Pues caramba, cuando la moral y el interés coinciden, hay que ser bastante torpe para no darse cuenta. Por consiguiente, yo hago una llamada al gobierno español, al gobierno de mi país y de mi partido en este caso, que el gobierno español ha de ser activo en este
apoyo a la democracia y a la libertad en Irán. Les quiero manifestar también nuestro apoyo, el apoyo que creo que podrá ser un apoyo de consenso en el Intergrupo de Derechos Humanos del Congreso y también en el Senado, en las cámaras del Parlamento Español, a favor de sus justas reclamaciones sobre el estatus, sobre la necesidad de enviar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el dossier sobre Camp Liberty y el campo Ashraf, donde durante tantos años han sido violados los derechos humanos. Yo también quiero hacer un llamamiento a la política exterior de España, que tiene que ser una política exterior valiente y una política exterior que no puede bascular entre los principios y el apaciguamiento ante una situación de injusticia, ante una situación de represión, de forma clara, rotunda, sin matices. El Gobierno español, con el apoyo del Parlamento, pero con determinación, debe aplicar las sanciones a Irán y debe manifestar claramente al Gobierno de Irán que solo desea para el pueblo de Irán y para los iraníes un futuro democrático y un futuro en paz. Espero que muy pronto todo esto pueda ser posible. Y algunos dirán que estos son ilusiones desde el exilio, ilusiones desde París, ilusiones desde Madrid. Yo también he podido asistir a las grandes manifestaciones de apoyo popular en París y ver que detrás del movimiento, detrás de la señora Rajavi, hay una gran cantidad de gente. Pero no solo en el exilio. Estoy convencido que también dentro de Irán hay una gran cantidad, una inmensa mayoría de personas que desean, a pesar de la represión, vivir en el derecho a la democracia y a los derechos humanos. Y nosotros no somos ilusos. Este día llegará.